Vamos a comer un taquito antes de subirnos al tour de tequila. Miren, agarramos barrilitos de tequila. Vamos. Ahorita que subimos a carretera, nada más de favor tengan cuidado que con el aire no se le vayan a volar sus sombreros, ¿sale? Tequichela. Estamos en una tequilera, es una fábrica. Ahí está. ¡Camioneta! En 2003 dura únicamente 3 años laborando su tequila y con las puertas abiertas al turismo, ya que en el 2003 cierra para empezar a filmar la famosa novela de la gaviota en estas instalaciones. Pues esta fábrica, aparte de todo, le da nada más cavidad durante 3 años a la empresa Televisa para hacer la novela, y después de ahí al 2006 nada más pues vuelve a reabrir sus puertas con algunas remodelaciones, y entre eso también le cambian el nombre de la tequilera, ya que queda en manos de otro así es, de otro dueño. También la fábrica, ya cuando reabre sus puertas al turismo, pues lógicamente toda la parte de frente se le hace remodelación, pero también ahí les mencionaba, ya cambia de nombre. Cuando se inaugura en el año 2000 era el nombre de destilería Rubio, y actualmente se conoce como destiladora La Riera, ¿sale? Ahora, aquí la fábrica, esta es una de las pocas fábricas que tiene su planta de carne, con esta piedra volcánica que puede llegar a pasar desde 2 a 6 toneladas de aquí, muchachos, donde se le sacaba todo el jugo. Había una persona. Simplemente podría durar hasta 76 horas también, era bastante tiempo. Entonces, lo que buscábamos en los años tequileros era de elaborar mucho más rápido la fermentación. Se menciona que metían personas que laboraban en la fábrica a bañar esas tinas de jugo. ¿Para qué? Para que al mismo momento de estar dentro de ellas soltaran totalmente el sudor del cuerpo. Esto crea una bacteria en el jugo, la bacteria iba a echar a perder el jugo y después de ahí iba a empezar a fermentar. ¿Sale? Esa fermentación es hidratación del cuerpo, así es, miren. Para cuando vayan a tomar tequila de aquí en adelante, muchachos, ya va a ser totalmente diferente. Esto es para que lo remarquen, lo tengan en mente, de que siempre tenemos 2 categorías de tequila. Por ejemplo, hay una que únicamente va a decir tequila, ¿sale? El otro va a decir tequila 100% agave. El que es únicamente tequila, recuerden que esta bebida no quiere decir que sea corriente, sino que simplemente se hace de diferente manera para poderlo mezclar con algunas otras bebidas. Entonces, es ahí donde mencionamos que este es el 51% de azúcar del agave, 49% restante ya sea azúcar, mascabado o simplemente piloncillo. Pero es ahí, por eso les pregunto una famosa cruda. Porque cuando ustedes tomaron este tequila, no les mencionaron que únicamente había que revolverlo nada más con agua mineral. Y es ahí donde les digo, azúcar del tequila, más azúcar de la caña, azúcar del refresco, más azúcar del cítrico y azúcar del cuerpo, por si tenemos una bomba en la cabeza. De tanto. Thank you.
buscabas, sus barricas allá a Black Label, whisky. Este tequila tengo entendido que ya pasó igual ahorita en el camión nos voy a explicar cómo tomarnos, ¿sale? ¿O qué? ¿Afuera? Sí, ahí en el camioncito les digo cómo tomarnos. Ok. Tequila. Sí. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Miren, las personas que vayan a degustar van a tomar un vasito de los que puse en el centro de la mesa. Dos con vasito en mano, voy a pasar a servir el primer producto. Gracias. Una vez que les sirva, chicos, no se los van a tomar, ¿eh? Vamos a brindar con los dichos del borracho. Esto es para que no les haga pelea ni se vuelvan viciosos. Si ya tienen el vicio, ni cómo ayudarlos. Borrachos, pero buenos muchachos. Paso a servir tequila blanco y me espera Sara Linda. ¿Tiene la mitad? Sí. Sí. Igual yo, gracias, mitad. Este. Abre las papilas gustativas. El limón sirve como enjuague natural. Al finalizar de tomar el tequila podemos quitarle el jugo al limón para que nos quite el sabor. Okay. Con el producto blanco todos vamos a decir. El chico señalamos de 5 litros, el blanco cuesta 300 pesos, el reposado 350 y el añejo 450. ¿Alguien quiere papilas? No, gracias. Gracias. Con este vamos a decir. Ave María. Ave María. Yo no quería. Pero Padre Nuestro. Qué bueno está este. Qué bueno está este. Bendito tequila. Bendito tequila. Amargo tormento. Amargo tormento. Afuera. Vamos. Vamos para adentro. Salud, muchachos. Dale. Ave María. Esta es mi tía. Maduro joven de 3 meses, le sirvo, igual vamos a brindar. Un poquito, igual que el otro. No, poquito. De las verdes matas. Habla, ya mío. Tú nos tumbas, tú nos matas. Tú nos tumbas, tú nos matas. Tú nos haces andar a gatas. Tú nos haces andar a gatas. Y con unos tequilas de más. Y con unos tequilas de más. Hasta nos haces abrir. Ay. La Fari va a abrir otra cosa. Chicos, va directo a la roca con agua mineral. Aquí pagan por el sabor de este. Si usted
ustedes lo mistean, pierden el sabor por el cual están pagando. Ya luego lo invitamos. Vas a servirles, igual vamos a brindar. Ok, muy bien. ¿No? Ese es el más alentado. Ahora no se preocupe. ¿Sí le gusta tomar a usted? Yo tomo. Mejor. Han hecho a base del producto blanco, sobrado en alcoholes a 14. Sirven como digestivos o aperitivos. Lo primero que van a degustar es uno rico de piña colada. Más se recomienda con crema de coco, leche clave y hielo que una piña colada como la de los restaurantes. ¿Ese qué es? ¿Qué? ¿Y cuánta piña colada? ¿Qué? Ay, huele bien. Huele bien. Yo brava. La Susana. Ya viene camino. Huele muy rico. El Cerro de la Cruz. Y que chingue a su madre. Y que no diga salud. ¡Salud! 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 Ay, qué rico. Ay. ¿No probaste? Ah, sí. Por eso ya. Está bien bueno. Ay, quisiera llevar un sabor café. Café. Se recomienda con leche clara. Ya lo que a tipo Baileys o calor. Vamos a servirles y volvamos a brindar. Sabor café. Sabor, ¿eh? Café con aroma mujer. Novela. Ay, qué rico. Huele rico. Leche clara. Leche clara. Para siempre tener. Para siempre tener. Las nalgas bien duras. Salud. 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 Ay, qué rico. Gracias. Este es como un calúa. Por eso que no tiene hueso. Pero si le das un beso, se pone tieso. Se pone. Ay, no. Qué rico. Sí, nos vamos a volver a subir. La primera para que sepa, la segunda para que raspe, la tercera para que amarre, la cuarta para que amarre.